Soy Dalia y junto a Facundo y NECONEC hemos recorrido Cundinamarca en busca del laboratorio perdido de NECO. En esta aventura nos unimos a CACTI. Cundinamarca apropia la ciencia, la tecnología y la innovación y hemos llegado a 67 municipios de Cundinamarca priorizados por el proyecto. Con CACTI buscamos fortalecer la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, jóvenes, profesores, agentes educativas y comunidades, a partir de la identificación de las problemáticas de sus territorios. Todo esto bajo la metodología STEM Robotics para la apropiación social, que se fundamenta en la participación y construcción colectiva del conocimiento. En esta aventura, que inició en el primer semestre de 2020, han participado 13.049 estudiantes, 1.718 líderes y 430 agentes educativas. En total, somos una comunidad de 15.626 personas que decidimos hacer parte de esta historia, liderada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca y desarrollada por el Instituto 1 del Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto. En 2 años, reunimos a 194 comunidades de aprendizaje en 303 actividades, talleres virtuales de cartografía social y narrativas, cursos especializados para agentes educativas, profesores y líderes territoriales, además de aldeas del conocimiento, encuentros locales y territoriales, y la final, el encuentro de construcción de comunidades. Además de todo esto, los niños, niñas y jóvenes participaron en 134 talleres de creación de contenidos comunicativos, donde aprendieron a construir guiones y a comunicar de forma creativa e innovadora por medio de la fotografía, el video y los podcasts. Para fortalecer el proceso de enseñanza, se diseñaron 404 guías para los profesores, que articularon las problemáticas priorizadas en el territorio. También se elaboraron 2 libros, uno sobre sistematización de experiencias y otro sobre caja de herramientas pedagógicas. Estuvimos 12.594 horas acompañando, reconociendo y transformando las prácticas educativas en las aulas de los territorios. Ya son 2 años y cómo nos ha cambiado la vida. Todo esto, los talleres, cursos, encuentros y actividades, dieron como resultado 130 proyectos novedosos creados por los líderes del territorio. 152 rincones de ciencia, tecnología e innovación construidos por las agentes educativas y más de 1.000 contenidos audiovisuales, sonoros y fotográficos producidos por los estudiantes, así como 194 soluciones a 9 problemáticas territoriales de las comunidades de aprendizaje del proyecto CACTI. Por cierto, nuestros amigos Facundo y NECONEC están acompañando a las comunidades de aprendizaje de Taus y Carmen de Carupa en unas misiones internacionales a Chile, en la Ruta Científica Internacional Escolar y a México, a Expociencias de San Luis de Potosí 2022. Estas 2 comunidades fueron las ganadoras en los encuentros de construcción de comunidades de CACTI. Esto no termina acá. La curiosidad, la imaginación, la creatividad y el amor por sus territorios son valores de cada uno de los integrantes de las comunidades de aprendizaje. Ellos serán los encargados de seguir contribuyendo desde la ciencia, la tecnología y la innovación al desarrollo de sus municipios. Gracias a todos y a todas. Ustedes son CACTI.